Estamos en el Jarillón de Cali, el megaproyecto más importante de reducción de riesgo que existe hoy en el país para una ciudad, para disminuir las inundaciones y adaptarla al cambio climático. El proyecto consiste en reforzar la estructura del Jarillón de 26 kilómetros que bordea Cali junto al río Cauca y evacuar las aguas lluvias para que no inunden la ciudad. Hoy ya terminamos el 100% del primer tramo reforzado del Jarillón, es decir, el 30% del Jarillón ya está reforzado. Hoy ya terminamos el 100% de las obras que mitigan la inundación para lluvias, la estación del Paso del Comercio y la Laguna del Pondaje. Ya hemos reasentado más de 2.600 familias en lugares seguros y dignos que ocupaban el Jarillón de Cali. Ya tenemos despejado más del 60% del Jarillón. Esto es un trabajo en equipo con la Alcaldía de Cali, en Cali, la CBC, la Gobernación del Valle y los gremios de la ciudad. Trabajo en equipo, estamos cumpliendo. Esta es una obra que tenemos que terminar. Es importante, esto hay que terminarla, porque esta es una de las obras que realmente el beneficio de terminar la obra frente al costo de cualquier eventualidad, Dios no lo quiera, pues la diferencia es del cielo a la tierra. Y vuelvo y repito, es un mensaje para todos los alcaldes, para todos los gobernadores y para todos los funcionarios. Prevenir es siempre, siempre mejor que lamentar. Familias que ya se acogieron al programa de reubicación no están en zona de riesgo, no se han inundado, sus seres queridos están seguros y a eso quiere decir que ese buen ejemplo se puede retomar. Los que faltan, por favor, revisen si quieren seguir viviendo año a año con esta situación, exponiendo a sus niños, a sus seres queridos, a los adultos mayores, o se van a tener una vida similar a los que están por fuera, que es la segura. Yo creo que todos somos conscientes de que el Jarillón ha venido avanzando rápidamente. Estamos resolviendo los problemas de gobernanza de lo que nos van entregando, de las partes que ya se han ido ejecutando. Ya hay una conciencia de toda la gente de que se tienen que reubicar, que se están reubicando, y tenemos las dos modalidades, o la compensación o una vivienda. Y eso lo estamos haciendo, tanto para las personas como para los pequeños empresarios que hemos venido reubicando. Estas personas que se están inundando están entre el Jarillón y el río Cauca y se inundan porque las alcantarillas de estas viviendas desembocan al río Cauca, de manera que al subir el río 5, 6, 7 metros, la presión del Cauca hace que por reflujo, por capilaridad, por los sifones y por los sifones de la calle y los sifones de las casas se devuelva el agua y tengamos esta afectación. Hoy el municipio de Cali cuenta con un decreto por el cual se establecen compensaciones económicas para facilitar el reasentamiento de las familias. Tenemos 5 modalidades de compensación que van desde la entrega de una vivienda hasta la entrega en dinero para pagar un subsidio de arriendo. Es importante que la gente sepa que este es el decreto de compensaciones más completo y novedoso que tiene el país, que ha facilitado el reasentamiento ya de 3.240 familias. Personalmente, lo que yo he visto me ha dejado muy bien impresionado. OIM trabaja a nivel global el tema de migración y ciudades. Es un tema muy importante para OIM. Y creemos que esta es una de las claros ejemplos donde permite la inclusión social de personas que pasan de vivir en barrios, por decir de alguna manera, marginados, a vivir en condiciones muy humanas y dignas y con una serie de servicios que antes no la tenían. Yo tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos el día de hoy y si bien siempre los procesos de cambio no son fáciles,
pero en cambio ellos al final ven que hay una luz al final del túnel, es decir, ellos ven mejorada su calidad de vida. Logramos constatar de que la intervención que se ha hecho es importante, que se ha logrado un gran avance pues en las zonas intervenidas y sobre todo, que es algo que nos preocupa mucho, que realmente hay un control efectivo para evitar el reasentamiento, que eso es lo que muchas veces lleva al traste con las decisiones tanto judiciales como con las soluciones de la administración. De emoción, hasta deseos de llorar me dan, porque estoy muy emocionada después de haber sufrido tanta, esperando que nos dieran la vivienda, que una compensación y todo. Estoy muy contenta, muy agradecida con todos los funcionarios del Plan Jarillón, demasiado agradecida con todos, todos, no es uno solo, sino con todos, esa es mi emoción. Yo llevo 30 años viviendo ahí en el Plan Jarillón y pues en el tiempo que he estado ahí me ha tocado verla mucho, la inundación. Y me ha tocado ver cómo se me pierde la ropa, los trastes, los colchones y vuelto a comprar. Y yo quiero decirle a la gente que pues sí están cumpliendo.